So you think you were right? Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ani y hoy les quiero enseñar a hacer hermosos arreglos florales para utilizar como centro de mesa. Así que comencemos. Para el primer arreglo floral voy a utilizar una taza en vidrio. Es un bol transparente redondo, algunos palitos en madera y también una cinta para hacer el empalme. Y también vamos a necesitar unas ramas de follaje, muy poquito, pero aquí les quiero mostrar que voy a utilizar estas y con un corta frío, creo que así se llama, vamos a soltar las ramas, así que fácilmente se desprenden con utilizando este aparato. Voy a utilizar tres hojitas también que son artificiales, son largas, un bloque de oasis, un bisturí para cortar el oasis. Voy a utilizar una rama de flores en lirio y son artificiales, pueden también trabajar de dos o de una, o si no también flores naturales o la flor de su preferencia. Silicona caliente voy a utilizar y también pintura en aerosol en color plateado y algunas piedritas decorativas para decorar la base. Estas por ejemplo son de mi catálogo de Ani Rodríguez, aquí en pantalla les dejo el contacto por si desean ordenarlas. Lo primero que voy a hacer es pintar por la parte de adentro el bol y lo voy a hacer con pintura en aerosol en color plateado. Lo hago por dentro porque en la parte de afuera voy a poner una piedra brillante con silicona, entonces para que la pintura no se vaya a pelar. Y dejé secar más o menos 15 minutos para continuar decorando con la piedra brillante. Para pegarla voy a utilizar silicona caliente, pero para que sea más duradero pueden utilizar un pegante especial para vidrio, puede ser una silicona para vidrio o también un B7000 o el pegante E6000 también les sirve. Es un poquitico más demorado, pero el trabajo queda mejor, es más duradero. Pero por tiempo lo hago con silicona caliente. Miren, así queda, queda muy bonito, queda brillante y se ve súper elegante. Y en la parte de adentro voy a ponerle el oasis, así que lo divido por la mitad y le pongo los dos para darle altura. Así que bueno, pongo primero un pedazo y luego pongo encima el otro, pero primero le quito en la parte de las esquinas unos pedacitos para poder ajustar bien. Y para fijarlo lo pego con silicona caliente. Ya está lista la base para empezar a crear el arreglo y quiero comenzar utilizando estas tres hojas largas, pero el tallito está corto y necesito dar altura. Para eso voy a empalmar estos palitos que son en madera, los voy a unir utilizando una cinta negra plástica, pero se consigue cinta especial para follaje en color verde que se ve mejor y pueden utilizar. Y paso a acomodarlas en la parte de atrás. Esto va a ser como el fondo del arreglo y lo que quiero es que queden como en tres niveles, una más alta, la del centro un poquito más bajita y la de la esquina más bajita, o sea que quede como un estilo de escalera. Y así queda. Ahora voy a pasar a ponerle los lirios. Ellos vienen en una rama, vienen tres flores y cuatro hojas. Se las voy a desprender todas, no las voy a cortar porque ellos fácilmente se pueden desprender. El tallito grueso que queda lo voy a conservar para ponerlo en el centro y darle relleno. Y luego sí pongo el primer lirio, pero para que me quede alto empalmo un palito de madera. Y ya después se le puede dar la forma que quiera, se pueden dejar así paraditos, pero yo quiero doblarlo un poquito para que quede con caída. Para este arreglo podríamos utilizar solamente dos flores porque es bastante grande, pero yo quiero que se vea bastante relleno, así que voy a utilizar tres. A las dos de abajo no les hice unión de palito, las dejé así solo con el tallito porque la idea es que quede una alta y las dos abajo, que casi del mismo nivel, también las doblé hacia el frente para que queden con caída. Y ya aquí en adelante lo que queda es rellenar con las hojas y con follaje. Y ahora paso a ponerle el follaje. El follaje es para rellenar, también para tapar la parte de abajo del oasis y también le da diseño al arreglo. Se ve muy, muy bonito. Y así se ve muy bonito. Miren, así va quedando. Así podría dejarlo, que luce muy bien. Pero quise ahora finalmente ponerle unas flores, creo que se llaman margaritas. Son pequeñitas, son muy delicadas y siento que mezclar estos dos tipos de flores se ve muy bonito, un arreglo muy elegante.
y un arreglo diferente, así que en la parte de abajo se las voy a poner también como para tapar la parte del oasis y darle como relleno y diseño. Y este es el primer arreglo de centro de mesa. Cuéntenme ustedes qué les parece. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to light? Vamos con el siguiente arreglo y voy a utilizar un jarrón transparente en vidrio y tiene 31 centímetros de alto. Y para este arreglo quiero utilizar rosas en blanco y en rojo. Compré dos tamaños. Compré pequeñas y compré grandes, parecen reales pero son artificiales. Y voy a utilizar 4 en color rojo y 5 en color blanco. Y voy a utilizar bastantes florecitas para llenar espacios. Voy a utilizar esas que son en color beige, son más pequeñas, un total de 10. Y bastante follaje, aquí vamos a necesitar bastante para que quede bien frondoso. También voy a soltar las ramitas una a una y una cinta decorativa en piedras brillantes para que luzca bien elegante. Yo voy a utilizar esta en color dorado, tornasol, y tiene unas piedras rojas preciosas. Son como estilo cristales y este aplique estuvo un tiempo disponible en mis apliques decorativos. Por el momento está agotado, se les informo porque sé que me van a preguntar. Solamente un pedacito vamos a necesitar de una cinta decorativa. También unos palitos en madera para hacer el empalme al follaje con la cinta, un bisturí, pistola de silicona y también un bloquecito de oasis, pintura en aerosol en color dorado y 5 flores suelticas que son hortensias en color crema. Pero recuerden que este arreglo ustedes lo pueden crear con el color que más les guste. Lo primero que vamos a hacer es pintar por la parte de adentro el jarrón completamente de dorado. También pueden pintarlo por la parte de afuera, solo que yo lo pinto por dentro porque quiero ponerle una franja de cinta de piedras y voy a utilizar la silicona, así que para que no se dañe. Y estando seco el jarrón, yo dejé secar 2 horas, paso a ponerle piedras en la parte de adentro, a poner la mitad de esta bolsa, necesito darle peso y también pongo un bloquecito de oasis del mismo tamaño de la boca del jarrón, lo pego con silicona caliente y paso a poner las rosas primero, en el centro le puse una grande y le ajusto las demás alrededor. Rosas rojas solamente estoy utilizando 4 porque yo quiero que se me vea más que todo blanco, el rojo es para darle un pequeño toque de color. En el centro quedó una rosa grande, ahora voy a ponerle alrededor de esa rosa las hortensias en color beige. Había puesto una rosa blanca en la parte de arriba, decidí cambiarla por una roja para darle color, ya que había mucho blanco en la parte de arriba. A medida que vayamos poniendo las flores, le vamos dando la forma. Aquí voy a pasar a poner las flores en la parte de abajo para darle como más volumen. Y después sí, le ajustamos todo lo que es el follaje. Yo dejé unos corticos para llenar la parte de abajo y estuve empalmando unos con palitos de madera para que queden más largos, que son los que necesitamos en la parte de arriba. Y paso a ponerlo en las partecitas donde quedan huecos, es para rellenar. Y los larguitos que estuve empalmando hice un total de 15 y dejé 10 pequeñitos que son para poner en la parte de abajo. Y ya por último le damos un toque de elegancia y de brillo con una cinta decorativa poniéndola en el cuello del jarrón. Para mí en lo personal preferiblemente que sea de piedras brillantes, pero si su decoración es rústica, puede utilizar cabuya o un cordón para que se vea un poquito como más rústico. Para el tercer y último arreglo es más sencillo, vamos a utilizar una macetica, yo voy a utilizar esta en color dorado, piedritas pequeñas para darle peso y este arreglo lo voy a hacer con flores hortensias, voy a utilizar 3 ramitas.
dos ramitas de la hoja artificial que es de la orquídea, silicona caliente y oasis. Y es un arreglo muy sencillo, así que ponemos el oasis en la parte de adentro y pongo la primera orquídea. Le estuve cortando el tallito para que quede bajita, así que la pongo y la quiero doblar para darle caída. ¿Sí? Que quede hacia abajo. Aquí ustedes la pueden ajustar de la forma que quieran. Y la siguiente también le corté el tallito, pero le corté menos para que quede un poquito más alta. Y también le doy caída, pero hacia el otro lado. Y la tercera sí la pongo derechita para que queden tres de formas diferentes. En caso de que el tallito de sus orquídeas sea bien delgadito, para que ellas queden bien fijas, tengan buen soporte, pueden colocarle un alambre o un palo largo y hacerle algún amarre. Y le pongo ahora las hojitas artificiales, que son las hojitas de la orquídea, como si ellas fueran saliendo de los tallos. Y también para tapar el oasis alrededor podemos colocar algún musgo o también algunas suculentas. Eso luce también muy, muy hermoso. Sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me. Quiero saber en los comentarios a ustedes cuál fue el que más les gustó. A mí fue el número uno, me encantó. Muchísimas gracias a todos por apoyarme. Recuerden dejar el like y también suscribirse a los que están por primera vez. Los espero en un próximo video. Recuerden que soy Ani de Colombia y todo es hecho a mano y con el corazón. Un beso y adiós. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs, hiding all my roads to you. Uh-oh. And if I find